amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Hoy estamos en la laguna Cuero de Zorro para intentar la pesca de pejerreyes. La pesca está muy buena por acá, así que bueno, vamos a ver cómo nos trata la laguna Cuero de Zorro. Laguna Cuero de Zorro es una linda laguna para pescar embarcado, pero también mucha gente viene a pescar de costa. Vienen en familia y se pasan un lindo día, como esta familia que está acá con los chicos. Es hermoso lugar acá, ¿eh? Pesca de costa y embarcada. Están cerquita los botes acá pescando, muy cerquita, ¿eh? En esta bahía, pegado al pesquero, hay varios botes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 20 embarcaciones acá cerquita nomás. Se ve que está el pescado cerca. Bueno, según dicen, hay muchísimo pescado en toda la laguna. Y allá hay más gente pescando de costa, toda la costa llena de gente. Hermoso lugar. Vamos a iniciar la pesca Laguna Cuero de Zorro con Mauricio Chiarico, guía de pesca. Hola, Mauricio. Buenos días, Marcelo, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, muy lindo está quedando el pesquero, ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Trabajamos. ¿Están trabajando duro? Sí, en una situación difícil, pero... Pero van para adelante. Vamos para adelante, haciendo horas, de a poquito. Bueno, ¿vamos a intentar la pesca? Vamos a probar hoy un día con poco viento. Poco viento, sí. Sopla algo del norte, muy suave. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos. Ya me sobrepasó, Mauricio. Empezamos a armar las líneas y Mauricio dejó la línea en el agua mientras la está estirando. Todavía la tiene en la mano y se la llevó. Me parece que se te comió la carnada. Sí, sí, sí. Se la llevó la bollita, ¿no? Y la dejó. Ah, no, está, me parece que está. La carnada está. Ah, increíble. Bueno, vamos a ver. Bueno, y vamos a compartir la pesca acá con Daniel. Daniel de Trenquelauken. Trenquelauken. Y sí. Te dicen el paseador de perros. El paseador de perros. El paseaperro. ¿Viste cómo me acordé enseguida? Y Fernando. Fernando. La segunda vez que vamos a pescar juntos. La segunda vez. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a sacar mucho pescado. Vamos a sacar mucho. Bueno. La dejó esa, ¿no? Sí. La dejó, mira, sí. Te debe haber comido. No, increíble. Bueno. Primera captura para Mauricio. Arrancamos la mañana sin viento, chiquito. Bueno, ahora va. Se puede ir al agua ese. Muy bien. Bueno, comenzó el pique. Laguna planchada todavía. Puede ser que se levante un poquito de viento. Segundo para Fernando. Está gordito el pescadito. ¿Eh? Pescadito gordito. Muy lindo, che. Muy bien, Fernando. Segundo para Fernando. Ahí va. ¿Venía doblete, Mauricio? Venían. Se fueron los dos al diablo. La que no quise engañar. Allá tengo un piquillo, mira. A ver, vamos a dejarlo firmando ahí. Ah, acá está el mío. Ahí estamos. Lo vamos a poder devolver porque está bien agarrado. Ahí vamos. Y acá está Mauricio. Es el más lindo, Mauricio. ¿Sí? Bueno. Pique tras pique. Seguimos.
Acá agarro otro, Fernando. Buah. Impresionante la cantidad de pescado que hay. Lindo pescado, ¿eh? Un pescadito de medida, pero gordito. ¿Eh? Está gordito, sí, está lindo. Bueno. Está bien alimentado. Mucha comida tiene. Bueno, estamos viendo los borbollones en la línea de Mauricio. Impresionante. Había varios pescados alrededor de la línea, ¿eh? ¿Eh? Muy bien. Mucho, mucho pescado. Todavía pescado chico. Pero claro, hace calor y sin viento, Mauricio. Se nos complica para que salga el grande. Sí, sí. No es un día para el pescado grande, pero bueno. La diversión está asegurada. Piquea. Piquea ahí. Ah, qué chiquitito, chico. Otro pescadito. Se va el agua porque está de la trompita. Bueno, acá está Daniel con el primer pique. Daniel, ah, es más lindo, che. Bueno, pero vos esperate para sacar más pescado más lindo. Mirá qué transparencia del agua. Y ahí está Mauricio con otro mientras tanto. A ver, Mauricio, ese buen pescadito también, ¿eh? A ver, Daniel, mirá qué lindo este, ¿eh? Mirá, y acá tengo uno tengo enganchado, uno yo, ¿eh? Mirá. Mira, acá tengo uno en la línea yo. Y acá Fernando. Uy, acá Fernando, mira el lío que tenemos acá. Tomá, Fernando, agarra mi caño, tomá, que se está yendo para allá. Levanta un poquito, Daniel, ¿eh? Ay, qué lío, ¿viste lo que son estos pescaditos? A verlo, Daniel, ese, mostrámelo. Más lindo ese. Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué? Un enredo, mirá, las cuatro tuvimos pique al mismo momento. No, impresionante fue. Tenía la línea en el agua para arrojar para el otro lado y cuando fue a tirar tenía el pescado enganchado. Y ahora tenés doblete ahí. Sí. No, impresionante. Doblete metiste ahí. Ah, pero mirá. A ver si puedo clavar el primero. Ahí está. Ahí lo clavé a los dos. Pero escúchame, él tiene más profundidad acá, mirá. Que sacó un pescado más lindo, ¿viste? Mauricio, mirá. Se fue el otro, ¿viste? Qué barro, increíble. Tenía la línea en el agua, mirá. Uy, ahí yo tengo todas las boyas juntas. Algo pasa. A pesar de la laguna super planchada, no planchada, super planchada, no para de picar, ¿eh? Se fue. Mira la línea, mira cómo vaya. Impresionante. No sé si no tengo doblete. No, si no él está llevando. El orca. ¡Ah! Mira qué salto dio, che, ¿viste? ¿Cómo saltó? Qué barro. Bravo, el pescadito. ¿Cómo saltó? Lindo. Saltó allá adelante. Muy bueno. Bueno, gracias, Daniel, por filmar. Nuevo camarógrafo para tres pescados. Lo que no vi es el salto, che. Muy bien. Está gordito. No, todavía no estaba. Habrá sido el mismo, che, que venía. Venía trayendo uno, Mauricio, y se fue. Quedó la línea ahí, la agarró otro. Se enganchó y volvió. ¿Habrá sido el mismo, de porfiado? Volvió enojado por la mujer. Volvió enojado por la mujer. Y se la llevó. Lindo pejerrey. Acostalo a Mauricio que se vea bien, a ver. Lindo pejerrey, che. Mirá qué gordito, bro. Bien arriba, pico, ¿no? Está. Sacó uno, Fernando. Ahí está. Muy bien. Buenísimo. Sí. Muy bien.
Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66. Bragado, 2342-1546-2290. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El salto que te pegó la carpa al lado, Mauricio, por detrás de la línea, la carpa que saltó, pero un segundo antes que te picara. Así que andan juntos, viste, los pejerreyes y las carpas. Por suerte no se enganchan las carpas. Ah, sería lindo sacar una. Sí, tienen mucha fuerza. Bueno, mucha cantidad de pescado, mucha cantidad. Impresionante el pique que hay, Mauricio. Sí, mucho pique, está muy activo el pescado. Muy activo. Está falta el viento para poder garetear, sí, y buscar, sí, el grande. Sí, impresionante el pique que hay y está la laguna planchada. Lo que debe ser con viento esto. Tenemos
A ver, a ver, a ver, Daniel ahí. Mirá cómo la tiene la chiquita, mirá, mirá, mirá. No la agarran, che. Vos tenés carnada grande. Anzuelo grande. Anzuelo grande y carnada grande. Ahí lo agarró. La primera lo tenía pique adelante, lo se fue. Fíjate que es la olla del medio. Siempre. La que tenés profundidad. Vos sabés que ahí agarra los pescados, ¿eh? Mirá. Son pescados más grandecitos, ¿eh? Me parece que vamos a bajar la profundidad. Porque ya metiste. Está lindo también. A verlo, déjalo colgadito. Levantátelo así te veo también atrás, si no, después no te vas a ver. Está picando a 1 metro de profundidad. Ahí pica más. Bueno, Fernando, ¿vas a hacer unos mates? Vamos a hacer unos mates. Muy bien. Bueno, Fernando está cebando mate. Y de paso, pejerrey. ¿No le das tregua? No le damos tregua. Lindo pique ahí. Muy lindo pique, muy bien. Y yo estoy tomando mate, filmando, y allá mi bollita, mira cómo está. Mira cómo va, mira. Mira, tienen loco, che. Mira, tienen loco, loco esto. No, pero para que la dejo, la dejo. Viste que le pegan una llevadita. La dejó. Oh, la del medio, mira qué borbollón le dio. Ah, ahora sí. ¿Cómo saltó, che, el chiquitín? Mirá vos. Bueno, lo vamos a filmar, ya que tuvo esa... Ya que nos regaló ese salto, lo vamos a filmar. ¿Pero qué salto que dio? Y peleadores son, ¿eh? Tiene que ser un pescado duro. Fuerte. Fuerte, fuerte. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, levantalo, levantalo. Ah, mira qué bonito que era. Pero te digo que es pescado chiquito, pero gordito, ¿eh? Se ve que tiene mucha comida el pescado. Mucha comida. Porque es chico y pelea. Mirá, mirá, mirá. Mirá mi línea como vaya. Mirá. Abajo, Mauricio, ¿cuánto le diste? Ah, mirá, bastante profundidad. Sí, mira que estaba también. Toma, Fernando, ¿eh? Que tengo un pique allá. Ah, está agarrado. Está agarrado, está agarrado. Primera vez se come el pescado, ¿eh? Cuando hay tanto pescado. Ahora va la tuya, Fernando. Hay que agarrar la cámara nomás. Sí. Bueno, este es mío. Fíjate vos que tenés pique allá atrás tuyo. Vos tenés pique. Está Mauricio con otro. Mauricio está con otro. Yo tengo este de acá, que me firmó Fernando. Y ahora Fernando viene con uno. Ah, impresionante. El Mauricio se fue al agua. El mío también se va a ir al agua porque está de la trompita. Pasito. Mauricio con uno. No para, Mauricio. ¿Eh? No, una barbaridad. Y acá tengo otro yo acá abajo. ¿Tiene otro? ¿Eh? Tengo otro yo chiquitito. Voy a volver rápido el agua. Voy a buscar para el agua. Por suerte está de la trompita. Se va el agua. ¿Tiene uno, Daniel?
tenés otro, muy bien. Ay, impresionante el pique. Y replanchada la laguna, ¿eh? Falta un poco de viento. Falta. Ahí se fue. Estamos brillo con uno. ¿Con dos? Ah. ¿Dos? Doblete. No, no voy a decir que tenés tres. Se fue el otro. ¿Triplete era? Triplete. Y tiene uno acá, Daniel tiene otro. Bueno. Qué barra. ¿Traías tres? Traía tres. El otro se fue ahí abajo. Bueno, qué bárbaro. ¿Tenés copo, Mauricio? Mirá qué lindo. Ah, mira. Ah, le diste profundidad. De vuelta en la profundidad lo buscamos. Entonces no sé si no metemos un paternostich. Aunque el guía no quiera. Lindo pescado. Buen pescado, muy lindo buen pescado. Y acá tenemos otro. ¿Tenés otro? Vino con otro enganchado, qué bárbaro. Ah, estaba el otro más chiquito. No, no es tan chiquito. Doblete. No, espectacular el doblete. Ah, no quedó nada, mirá vos. En dos boyas tenía pique, una cosa, porque allá tengo pique yo. Yo tengo en dos boyas también, mirá. En dos boyas, mirá. Recién también otro doblete, pero se me fue el de abajo. Lindo doblete, Marcelo. Bueno, casi me enredo. Salió la mortadela para la galleta. Bueno, ahí vamos, mirá. Es impresionante. Bueno, seguimos. ¿Estaba con el mate en la mano, Fer? Se salió así. Ah, ¿y se fue? Se salió así. Ah, es por el mate, ¿viste? Por llevar mate. Ahí está Mauricio con uno. Mauricio con un lindo pescado. De la trompita, mira. Sí, doblete. Cantidad de doblete, che. Cantidad, ¿eh? Uno acá. Y el otro. Muy bien. Tornando con otro. ¡Ah! Se fue. Cuando no los clava, Carladito, el bote se va. Ahí tenés otro. Mira, te está llevando. Nah, mirá, agarró la otra, vos podés. ¿Eh? Está agarrado. Mirá, uno. Se le escapó el otro acá mientras estaba. No, y agarró el otro. Qué guay. Impresionante. Y mirá los borbollones que hay acá alrededor del bote, mirá. Se ve el movimiento del pescado que anda. Mucha actividad. No, es impresionante. Ese por suerte se pudo ir al agua. No, mirá, yo te estaba por filmar a vos que traía el pescado, mirá. Mirá. No. Dos piques tenía acá. En dos boyas. Ahí está Mauricio con otro. No. Bueno, el otro día en Villa Cañá, Mauricio te estaba comentando, dije, cuando está el comentario del pescador que dice, hay más pescado que agua. Bueno, acá en Cuero de Zorro. Mirá, me agarró la otra ahora, mirá. Mirá, tengo otro ahora. Mirá, este ya estaba clavado, ¿ves? ¿Eh? No, impresionante. Fernando, ¿tenés otro? Podemos decirle a la gente que venga, Marcelo, que pescar va a pescar. Por favor, si quieren divertirse con el pejerrey, Laguna Cuero de Zorro, un momento de pesca increíble. ¿Está agarrado? Sí, se agarró, mirá. Ahí se van, viste, claro, quedan muy cerquita, no lo podés clavar. No. Cuidado, ¿eh? Allá tengo pique yo, ¿eh? Mira dónde fue, en medio. Ahí está. Está filmando y lo devuelvo rápido. Ahí vamos. Agarramos la trompita, se va rápido. Seguimos la secuencia aquí. El pescadito mío se fue al agua. Ese más lindo. Lindo pescadito. Hermoso, che, pejerrey. Para estar con la laguna planchada es una locura el pique que hay. Porque si hubiera viento, bueno, ya. Cambiarían más las condiciones. No, pero ya lo que sería de pescado es un infierno.
Y el tamaño mejoraría. Mejora, claro. Juego, sí, seguro. Bueno, seguimos divirtiéndonos con esto. Bueno, amigos pescadores, así terminamos una hermosa jornada de pesca aquí en la Laguna Cuero de Zorro con el guía Mauricio Yarico. Pasamos una jornada espectacular de pesca y ahora estamos en el camping del lugar de la Laguna Cuero de Zorro, donde se puede acampar y pasarse un lindo fin de semana. Así que bueno, los espero la próxima semana por la pantalla de América Sport.